They might or not. Les voy a hacer los 5. No, 5 izquierda, chaval. A ver, baterías. Este no es power. Por ahí la ruta esa. La ARPA y si la tienes, copiámela en el TS si puedes, por favor. Voy. Que yo soy lento. La primera opción de arriba a la izquierda, Milwis, en el init. ¿Qué es eso? Nada, no, no tengo que lo eso. Eso nada, ¿no? ¿La de crucero? 190. ¿Cuánto? 190. Sí. Hostia, ¿haces el aterrizaje el otro día en niebla? Sí. ¡Ah, qué bueno! Sales tú por ahí hablando. Sí, sí. Ah, será el día que yo venía con el Stato Cruiser, ¿no? Detrás tuyo. Eso es. ¿Así tan corto es eso? Sí, sí. ¿Y has puesto en marcha los motores? No, no. Ah, no, que la no, pero esta. Sí, los puse. ¿Están de vuelo? ¿Qué pista, da la activa? Aquí, los 5 izquierda.
La teta, los huevos. Salida, le pondré Nothing izquierda. este. Pero que cojo la de configuración este o este o este. ¿Eh? Configuración este o este. Bueno, claro. Dale, si sales por la 2-5, Vale, sí. de configuración. Vale, ya está. ¿O este? Qué tontería que he dicho. ¿Pero eso para qué te hace falta? Coño, pues para mirarme la Para cartita. buscarlo. Ah, que tienes las cartitas, vale. Claro. Que si no, no me entero de nada, tío. Dale, Él ya como lo tiene todo metido ahí en el fly computer, tío, le da igual todo. Yo tiro millas, yo Yo es lo tengo que, como claro, pero tú deuda. te lo sabes de memoria, cabrón. Yo es que vamos, me lo tengo que mamar aquí porque es que si no la puedo liar, pero pardísima, ¿eh? O sea, que me quedo solo. Alternativo Ibiza y el segundo Mahón, venga. Muy rápido vas tú. Si estoy mandando el plan de vuelo a Ibao. Sí, pues mucho, mucho has hecho ya. Pues sí, es lo primero que hay que hacer, no me jodas. Pues eso, que yo no he empezado todavía. Y de hecho en el plan de vuelo, si te fijas abajo, pone request route y te mandan ellos una ruta. No, anda, macho, cago en la puta. Pero bueno, yo me la he hecho yo la ronda con el programita este y está genial. A mí no me... Luego Esto hablamos, pide. luego hablamos, luego hablamos. Vale, este va a poner 5 toneladas de combustible. A ver si combustible ¿Te va tengo. bien? A ver, fue el... 150 pasajeros. Esto... 5 toneladas. Que vas a full, ¿no? Tiene de cuenta, sí, pero está mal. En teoría van 180, no 150, pero bueno. Y 2,5 toneladas de cargo. Vamos a despegar a 60 toneladas. Bien. Ponte lo mismo si quieres que te diga las performances. Espera, espera, que digo, es que va muy rápido, tío, a mí. No sé, sí, lo primero que tienes que configurar es la hoja de carga. Sí, estoy, ya le he puesto 150 pasajeros. Vale, 2,5 toneladas y 5 toneladas de combustible. Sí. Son 150. Y la, entonces el Endurance ese en el plan de vuelo de Bilbao. ¿Cuánto tengo que poner ahí? Ponle. Le tienes que poner el tiempo que tardes en llegar a Bilbao, ¿no? Más lo del alternativo, más media horita, ¿no? Bueno, en teoría debería poner. Es que eso va con el combustible que ya es a bordo. Claro, 5 toneladas, ¿no? Hemos dicho. Ahí, casi nada. Tiempo, no en toneladas. Claro. Pero ¿cuánto duras 5 toneladas ahí en el avión este? Pues hasta que se acaba. Nos ha jodido ya. Qué cachondo, macho. A ver, espera, 833, RVSM. Este le voy a poner yo a las 20 y 10 por lo menos, tú. Que si no, vamos. Y le pongo y cuarto, y yo. Uno, nueve, cero. Hostia, ahora lo del PNB este no me acuerdo cómo iba, El me cago en la leche. PNB. Buah. No se lo marco, fuera. Velocidad.
300 nudos. 300. 300, sí. Nivel de vuelo de 0. 300 nudos nada más, tío. Pero si vamos a subir aquí a Palma, ¿a cuánto quieres decir? No te da tiempo a coger más, ¿no? Y mucho me parece. ¿Cuánto te puedes poner con el 320, tío? 340 o así. 340 nudos. 340 nudos, tío. Yo creía que cogía más, tío, ya sabía. ¿Qué va? Soy de plástico, tío. A ver, 2 horas 22. Ah, ya. Eran 21 a 7 de velocidad. Hostia, se quedó de por esto. Me voy a Mallorca. A Palma. Carta de llegadas. ¿La 06 es la de llegadas o es la 24? Depende del viento que haya, ¿no? La 2-4 creo que estaba en Palma. ¿Te vas a cagar con el vuelo este, Víctor? Te aviso. No, no, si ya me estoy cagando. Menudos ánimos no, me dan, macho. Pero es que no te da tiempo nada, yo te aviso, ya verás tú. Ya verás. No, si... ¿Qué nivel de vuelo han dado? Si me lo creo. 1-9. No, no han dado nada, pero ya te digo yo que es 1-9, pero... Que te da tiempo a subir y bajar, ¿no? Sí, subir y bajar. Sí, todo casta hecho. Toda velocidad. ¿La verdad estáis grabando? Sí, pues la... No. Estoy grabando, tío. Está saliendo. Venga, entonces me voy ya. Dejo con el del derecho. ¿No? Y en Arrival tendré que poner mi Wii la el ILS de la 24 que sea, ¿no? De la 24 tengo ya mierda. La 24 derecha. 24 derecha, Z o Y, es que ese no sé qué es, tío. Creo que la Y en Palma, desde Barcelona. Tío, de estar este. Anda, si hay un plan de vuelo ya ahí, qué bueno. ¿Y a quién le envía aquí los planes de vuelo? Alibaba. ¿Y cuánto tardan en contestártelo? No, tú lo mandas y ya está, es instantáneo. No, o sea que no... Pero bueno, ¿pero tienes autorizado o no? Como gente... No, no hace falta. Ahora sí, tienes autorización y ya está. ¿Eso de estar, tío, qué es? ¿Qué?
El estar. ¿Dónde por estar? Porque le he puesto la 24RY, ¿no? Y luego me pide otra cosa, estar abaible. LARPA. LARPA, vale. O sea, de la, eso sería de la aerovía que vienen, ¿no? La del punto. Uno papa, ¿no? Sí, creo que sí que era la papa. Hay papa, solo está la papa. Ahí la papa. Insertar. Y ahora miro. Tengo alguna. Uy, tengo un discontinuity aquí. ¿En dónde? Detrás del 8. La salida es que poner la LARPA 3 queda. ¿La salida de dónde? Entonces, de Barcelona. ¿Ves? Esto ya, ya me estaba ya pasando de listo. A ver, de Barcelona. Airways, ¿no? No, Airways no. Departure. Departure, vale. Le digo que por la 25. Izquierda, me has dicho, ¿no? ¿Qué hay en los servidores que están grabando? ¿De qué? Nada, del de Elite. Oye, ¿la has probado, tío? ¿La has actualizado? ¿Está en la 305? No, pues no, no hay tiempo, no, ahora. Está, bueno, sigue sin estar todavía metido el tema del cooperativo y eso, está en ese grupo, pero se lleva bastante bien el multi. Ha mejorado. Ha mejorado. De alguna manera, el 22 sale ya la GAM. Sí, lo vi. Venga, vamos a cargar la GAM, pasamos el 13, después de ese 13, ya me trae. LARPA 3 Quebec. ¿Has dicho que...? Yo estaba mirando, espera. Espera, estoy mirando. No, Colpiso. Torso One Pata. Tanca, por lo que voy a hacer. Bueno, señores, yo me compraría a ver si alguien está en lo que hace. Donde los moros me había ido tú, ahora. Y vendes en 30 de la tarde. Tengo, tío. Claro. No me sale tocho, ¿eh? ¿Tato? ¿Has puesto 24 L... 25? ¿Cómo que 20? Ah, no. Coño, Río Barcelona es LARPA, coño. Ah, coño. LARPA 3 Quebec. Vale. Tú dices la de... Y el LEPA es la que tengo que poner, ¿no? Arrival. Pues la 24, el ILS de la 24. Show uno, papá. Me sale un discontinuity por aquí. ¿En dónde? Debajo de post. Vale, vete a Palma, a llegadas, y dale a vía. Vale, a la vía, ¿no? A ver, Palma. No, vía, vía, vía. A vía, vía. No sale, no sale vía. Pone vía. El LEPA 24R, ¿no? LL, encima. Ah, L. Pues
Espera que lo cambie. Vías, ¿no? Sí. Vale. Y habrá una que ponga pos. Sí. De pincho, pues esa. ¿no? Esa. Vale, perfecto. Ahora sí, no hay nada. Vale. Labs 2, ¿no? Ahora el performance. Me pasa con Barcelona ya, ¿eh? 21-7, Víctor. 21-7. Espera, no te toques, ¿eh? Que quiero escucharte yo. Todavía de nuevo hay en Europa, 6037. Europa 6037, buenas de nuevo, continúe por Delta y Kilo a punto de espera de las 25 izquierda. Delta y Kilo 2 de izquierda, 6037. Pero yo tengo que hacer el checklist todavía, mi Luis. ¿Qué checklist? Ni qué hostias, tío. Hombre, que yo no sé hacerlo, tío. Que tú te sabes los botones de memoria. Yo me tiene que estar hablando aquí el pavo, si no, no me entero. Yo lo voy a hacer. Si quieres salir tú primero, sal. Claro, thanks to Victor Bravo. Now on the next taxiway turn left and contact me again for transfer to tower to cross runway. Okay, let's next start with taxiway on left check. And contact tower, thanks to Victor Bravo. Set on. Engine master? Both off. Check normal. Landing gear lever? Checked. Parking brake? Is off. Check position. Check retracted. Idle. Transponder mode? Check standby. Radio control panel? Is on. ETM recall? Is el ETM recall? Okay. Item brico o algo así, dice. ¿Dónde? En el checklist me dice item brico, no sé qué toca por ahí donde los frenos, seguramente. Autobrico será. Autobrake, pero eso no se toca ahora. Pues se me... A ver, espera que me lo diga otra vez la pava esta. Esto Víctor Bravo, Barcelona. Autobrico, tío. A ver... Check. Anti-skid? Is on. Flight director? Is on. Emergency lights?
Emergency lights. Arriba. Sí. Sid. No smoking signs? Set on. Anti-ice? Are off. Car window mid? Is off. Air condition? Checked. Ventilation panel? Checked. Electric panel? Checked. Fuel pumps? Fuel pumps. Están arriba, fuel pumps. Hostia, mi hora de plan de vuelo, Víctor. ¿Qué pasa? Que es mi hora de plan de vuelo. La mía. El que tengo que llamar para hacer tomas. Llama, tío. ¿Fuel pumps? ¿Oye la radio o no? Sí, sí, la escucho. Set on. Hydraulics? Checked. Aquabrake pressure? Checked. Ground proximity warning system? Are on. Electronic flight control system? Is on. ADIRS? Checked. Emergency equipment? Checked. Checklist complete. Before start checklist. Windows and doors? Closed and locked. APU? Hostia, que se ha pitado, tío, la revuelta de tierra. Parece yo que no hablaban. Le he dado el 18-1. ¿No es 27-7? No. Muy buenas, soy Charlie India, Lima, November. Charlie India, Lima, November. Buenas noches, Barcelona, adelante. Muy buenas, están 2-2-8, información Fox Tower de Airbus A320, autorización y puesta en marcha para Palma, por favor. Charlie India, Lima, November, compruebe su plan de vuelo porque el destino final es el mismo del destino de origen. Sí, disculpe, revisamos ya la seguridad. Vale, los problemas. Advance to Victor Bravo, ready for departure. Ready for departure, advance to Victor Bravo. Advance to Victor Bravo, you're clear for takeoff on way 25. Left, winds 290.004 knots. Clear to take off runway 25 left and may please repeat then. The winds today are 290.004 knots. Okay, we can copy. So clear to take off runway 25 left. Thanks to the top of India, Lima, November, ahora sí. Aterrizamos a Palma de Mallorca por saliendo vía ruta plan la ARPA 3 Quebec por la pista activa 25 izquierda, inicial como siempre en Barcelona 120 y responden 0404.
Me ha pasado a Palma, a Larta, pero es que veis, veo 5 a izquierda. Hace mi infierno, 0, respondiendo 0, 4, 0, 4. Eco Charlie India, Lima November. Eco Charlie India, Lima November, con la 5 recta. Ya me he listo, puesto en marcha el proceso. Así vemos. Vale, mire, Luis, voy a comunicar, ¿vale? ¿Qué le digo? Que le he enviado el plan de vuelo, ¿no? Y... No, no hace falta. Tú dile en qué parking estás, información Fox. Vale, era el 12, que sí. Estás listo y listo con pedir autorización a Palma. A ver, apunto. Estoy en el 226. Y le digo que tengo información Quebec, ¿no? Foxtrot. Información Foxtrot a bordo. Y solicito puesta en marcha, ¿no? Ah, no, mira, información Golf ahora. Información Golf. Vale. Francis Victor, contact Unicom 1-2 Simulator, have a good flight. Switch to Unicom, Tío, ¿tú lo escuchas mal o soy yo? Yo también. 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 Yo Espera un poco, y se va a pirar. Hola, a Unicorn, ¿no? November. Si estaría listo, si está listo ya, aprobado, no tiene ningún tráfico. Y cuando esté listo a rodar, Juliet Sierra, Eco y Kilo, punto de espera de la 25 izquierda. Muy bien, pues estamos listos, terminado el proceso, Julio Sierra y Kilo, punto de espera de la 25 y que la de coche no tenía el 993. APU. Ya está, Víctor, ya no tienes control. Vale. Venga, chachi. Una inicio retrocedora, Víctor. Vale, yo voy a arrancar eso. No, eso mientras hace el retroceso. ¿Qué? Pero tendré que arrancarlo primero, ¿no? No, mientras va haciendo el retroceso lo arrancas. APU. Coño, pero tengo que hacer el checklist del biforestar ese. Ah, pues hazlo. APU. Tú si quieres salir, sal, ¿eh? Set on. Yo es que ya te he dicho que soy más lento que la... Pero es que si no, no me entero, tío. Set on. External power, fuera. Disconnected and off. Cabin size. Is on. Thrust lever. Idle. Parking brake. Set on. Barrel reference. Set. 1-0-1-0. 1-0-1-0. Check beacon lights. Set on. Checklist complete. Vale, ahora ya puedo arrancar. No. Inicia el retroceso. Dale a control F7. ¿Control F7? Sí, y mientras estás haciendo el retroceso, vas arrancando. Pero no hagas el retroceso, que estoy detrás tuyo. Espera, claro. Que le doy a pushback y él solo me lo coloca, ¿o qué? Y dale, mira hacia 90 grados, hacia la derecha, hacia el lado derecho. Ah.
Ya puedes. Pasa notificado, ¿vale? Vale. No, he puesto el 28, tío, el 26. Bueno, te he copiado. Sí, sí. Vale, voy para atrás. No hace ni puto caso esto, ¿o qué? Tío, lo hago esto, o sea, le estoy dando a pushback, pero no hace ni flores esto. Quita el parking brake. Ah. Se hace golpe para todo, tío. Claro, tío, es que yo no te he dicho que no tengo ni puta idea, Mirwis. Hombre, qué broma. Ahora sí. Es normal. Que esto tiene muchos botones para mí, tío. Y le tengo que decir cuando empieza a girar, ¿no? También. Sí, deberías. No sé por qué no se me ve en la textura de las alas, tío. Cuando pongo la exterior. Dale un poco antes de que lleve las luces verdes, ¿vale? Vale. Creo que voy bien. Hay algún control y me está dando problemas, tío. Me cago en... Vale. Control F7 lo quitando. Y voy para dentro del avión otra vez. Que está haciendo curva ahora, no, no. No, ya me he ido, me cago. Buah, tío, tengo un problema con los controles, no puedo. Es un bowling.
va para donde nosotros, ¿no? Sí. Pues yo le sigo. Ya, ¿cómo gira esto tú? Flight deck to ground. Go ahead. ATC clearance for push and start received. So please confirm ground equipment and services are clear. Roger. No sé qué control me está dando problemas, tío. Ground equipment and jetway clear. Doors closed and steering pin in position. Awaiting your instructions. Start pushback. Roger. Parking brake released. Okay, starting pushback. Clear to start both engines. Engine 1 is stabilized. Tocar aparte de, después de arrancar los motores y eso. Sí, apaga el APU lift y el APU. Vale. Tiene las luces del taxi. Saca el flap, arma los spoilers y autobrake el máximo. Laps al 2, ¿no? ¿Eh? Al 2. Yo no sé, lo que hayas puesto en la pantalla. Sí, 2. Pues 2, yo le pongo 1. Tú eres un macho. ¡Joder! Se me ha girado todo el avión, tío. ¿Qué te pasa? No sé, tío, se me gira sobre el avión, tío. Y los frenos no me van. A mí también me da un montón de problemas el 320. ¿Qué va? ¿Eso que estás haciendo lo está haciendo el avión solo? ¿Qué? Eso de que gira, que has hecho un círculo ahí, es porque te van mal los controles. Sí, se lo he hecho solo. ¿Ves que vas tú detrás mío? No, pero te he visto, y aquí justo detrás ahora mismo. Por ejemplo, el botón que tengo para frenar, tío, se me ha ido. ¿Ya se ha apañado? No, ahora me paro aquí y me lo pides.
Aparte, se queda aquí delante para Palma también. Pues déjalo entonces, porque si no. Se me ha borrado el botón, tío. ¿Era Kilo el final? ¿Eh? ¿Kilo era la final? Sí, ¿no? ¿Kilo? Bueno, puedo girar aquí igual. ¿No es un problema de peso y PC? A mí me dio, vamos, un montón de dolores de cabeza, tío. ¿El FSU? Sí. No, hasta el 320, el 320. Pushback complete. Please set parking brakes. Ah, que se me han ido los controles de Flight Simulator. Pushback complete. Please set parking brakes. Los controles de Flight Simulator totalmente. Parking brake set. Okay, tow bar disconnected. No steering pin removed and all clear signals to the right. Have a good flight. Coño, si te estoy yo a tu derecha. Por eso me pique, joder. Dale, dale. Prefiero que estoy entrando en pista para el. Pues eso que te espero, que no he entrado, ¿sabes? Ah, vale. Va por el radar, tío. Está la cosa bonita. Vale, y esto para despegar la. El tele, el climb. No, el climb no, el flex. Vale, la FL tal, ¿no? Sí. No sé, mi Wiz, que yo no. Que esto yo no lo piloto, tío, que no tengo ni puta idea, por eso te he dicho, te voy a preguntar a saco. No, no, tranquilo, si para eso estamos. Vamos, si mejor que tú no me lo va a explicar nadie. Bueno, ahí voy, chaval. Para el despegue quita los packs, ¿vale? ¿Dos? Los packs están arriba. ¿Qué es eso? Aire acondicionado. Ah, aire acondicionado. Busca arriba que pone pack. Pack flow, vale, le pongo el low, ¿no? ¿Qué te pasa? Vale, pack. Pack full infantas. Fuera aire. Vamos por culo. ¿Y el QNH de qué tienes puesto? 1011. Ya verás que en tu horizonte artificial arriba parpadea que pone el Everfly, y tienes que bajar la potencia hasta que te ponga el modo fly. Ah, vale. De momento me pone manual flex 64. Está bien, está perfecto.
velocidad puedo levantar. 124, creo que era. Ahora ves que el avión va acelerando cuando pase por sí, la S. La que tiene que poner speed, ¿no? No, la que pone S, pues en S subes el flap. ¿Y ahora ves dónde pones tu altitud? ¿Eh? ¿Ves dónde pone tu altitud? Sí. Que pone 19.000 y dale a botón derecho para tirar hacia ti. Vale, vale. Para setear la... Vale, vale. No, porque si no en NITBA te van a tener 6.000 y queremos subir. Puedo poner el AP1, ¿no? Para que vaya automático. Sí, sí, yo se lo pongo. Ahora aquí es una mierda y se lo pongo enseguida. Vale, y en 6.000 ya le pongo en estándar el QNH, ¿verdad? Eso, tira de la palanca. Vale, vale, eso me acuerdo, eso me acuerdo. Hay cositas que me acuerdo, tío, pero... Uy, va esto hasta, vamos, hasta arriba, el hijo puta va mirando para arriba. ¿Qué velocidad llevas? Debería llevar 250. 200. ¿Ves dónde pone speed? Pulsa lo que he hecho. Botón izquierdo. Vale, ha bajado morro un poco. Hostia, nada. Está poniendo más de nada. Si ves que empieza a tener turbulencia, le tiras de la velocidad y le pones 275, ¿vale? Que es la velocidad de turbulencia. 275. Sí. Hostia, vale. La que hay ahí liada, chaval. Sí, pero ¿dónde se ha comido? Se está girando además, tú.
que está, se ha vuelto zumbado. ¿Cómo se ha vuelto zumbado? Se está saliendo de la ruta. Pero en heading, púlsalo para adentro. Está tan izquierdo. Heading. Venga, la hostia. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Ha vuelto o no? Sí, sí, estaba viendo ya. Hijo puta. Ya me podía estar yo aquí, vamos. Joder. Que me ha despertado, que lo tengo aquí con la chica. Joder, estamos en el hospital, estás muy bien. Como un misterio. Voy a poner los anti ahí. Estoy pasando por todo. Buah, tío, los motores han vuelto locos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Los motores iban para arriba abajo. De la turbulencia. Yes. Ah, de la turbulencia. Mira, voy a poner los 135 euros por esto. Madre mía, la calle que le hago, tío. Qué mierda es esta, tío. Todo fatal. Yo me enteré de esto de play. Airbus 320 y esto va mal. Cuando estemos por post 20, ¿no? Tenemos que bajar a 1.42. ¿Dónde? En post 20. ¿Por 20? ¿Dónde ves tú eso? Venía en el plan de vuelo, ¿no? En el play play, en el plan. Yo no tengo ningún por 20. Un por 20 tengo yo. Pues, y pone velocidad con un asterisco amarillo, 250. Y al lado, bueno, en post es el que me pone 142. Post, pero no, post es Pollensa, es el borde Pollensa. Para llegar a Palma. Claro, pero ahí me dice que hay que bajar ya. Bueno, pero no. Me pone... me pone el techo en lisas. En lisas, sí. Ahí es donde está el techo. La fecha está hacia abajo. Sí, vale, lo veo. No, nos deja la tormenta por la derecha, ¿no? Pues que sí, hemos subido y ahora tenemos que bajar ya. Claro, pues la Palma, si esto no anda. ¿Y vale la pena subir tanto, tío? Bueno, no sé, sí. O si no es tanto. O sea, tardan un rato en subir, si hubiera tirado menos. Un puntito blanco por la raya, ese eres tú, ¿no? Sí, la sí. Como un rombito, sí, lo he puesto en Tara. Sí. Y pone menos 0,2. Eso que estoy, los pitos que es por debajo de ti. A ver si va a haber premio. Así es que veo más 200. Has puesto que estándar, ¿no? Sí.
ha dicho Japo que tenía que hacer aquí una movida en performance, ¿no? La fase. Tienes que, no, tienes que poner el latis, la información. Vale, espera. Bah, creo que el Active Weather no me está funcionando, ¿eh? O eso, la meteo esta no está bien. Temperatura 13. Radio que era 200. ¿Eh? ¿El radio? No, radio no, varo. El varo. ¿Ahí qué pongo? Te digo ahora. Sobre el diésel voy bajando otra 7000. ¿Cuánto? Sobre lisas, a 7000. Varo 290. Configuración full. Y el viento lo tenemos de 2153. Y el radio nada, ¿no? Me has dicho. No, radio nada. A ver, también, a performance estoy. Y ponte QNH 1003 en APPR. No, en Next Phrase. Ah, sí, en APPR, perdona. Vale, tengo 1012, que es lo que me pone a mí. Pero yo creo que eso está mal, tío. El metal ese que da el de eso está mal. Porque está el Active Weather está inyectando otro. Ponle 1003. 14 grados y viento 215-13. Viento 215-13 barra 13, ¿no? Sí. Que el Active Weather le está metiendo mucha chica.
¿A qué velocidad vas? Porque me estás pillando, ten cuidado. 260, esto está bajando, va solo. Vale, vale, vale. Sí, sí, te estoy pillando, sí. Vamos, como que te veo. ¿Cómo va para que frene esto? La velocidad, si te da el botón derecho, y le seleccionas tú. Vale, la pongo a 230. Por ejemplo. Como te salgas de esta chuva y te vuelvas a entrar, tienes que entrar todo el neumático, tío. A ver. Pones los antihielos de motor. Buah, tío, hay una tormenta aquí. Está dando la risa. Yo no veo tampoco. ¿Has puesto el radar? ¿El radar? ¿Qué radar? Tiene radar. ¿Has bajado nuevo o no? No. Ah, amigo. Me pone para el radar, no, more drag. Sí, sabía que hay que sacar spoilers. ¿Le pongo? Spoilers, sí. Con la... Sí, con la pastilla. Al medio. Ya puedes ir revolviendo, tío, me estás pillando, que te cagas. Oye, ¿has activado el transponder en el...? Ya te lo diré. ¿En el Ibao? Sí, ¿por qué? No te veo. ¿Seguro? Sí. Ahora sí te veo. Vale, ya está. Lo acabas de activar ahora, cabrón. Que no, coño. Sí, yo también te he perdido ahí en la pantalla esa. Ah, bueno. Pues por eso me ha vuelto a ir todo el neumático, ¿vale? Tío, esto va a 10.000 todavía, ¿eh? Esto es fornicado. Por debajo de 10.000 debería ir a... Cuidado aquí en Palma, que las montañas altas de cojones. Joder, voy a poner esto 220, tío, porque es que si no te cazo. Yo te estoy viendo girar y todo. Vamos a enchufarle más mierda a esta. Sí, sí, te veo ahí. Traffic, traffic. Traffic, traffic. ¿Ha dicho eso? Sí. Ah, sí, mira. Si tienes ahí pegado, ¿vale? Climb, climb. Climb, climb, dice ahora. Ah, mira, mira, dice, dice. Al menos me lo debería
que hay pegado de la hostia. ¿Cómo viene esta? No sé, tío, la mierda esta. Mira, mira, mira ahí como canta Dixie. ¿Te la vas a pegar conmigo o qué? Que no, que no. No tengo miedo. Ahora como dos millas, tío, con dos cojones, creo que sí. Llevo puesto los frenos estos. Pero tira de la velocidad, por eso ya tira. ILS, vale. Sí, sí, estoy tirando a la velocidad. ¿Eh? Estoy tirando a la velocidad, mira, ¿sabes lo que te digo? Clear of conflict. Tira a botón derecho y me voy a tirar a la velocidad. HDG. Al contrario. ¿Cómo al contrario? Que me doy la vuelta, ya la vengo. Pero no, si solo tienes que tirar la velocidad. Que me doy la vuelta, dicho. Tío. ¿Cómo salíamos juntos? Pero si íbamos bien separados. Para quitarle la altura solo tengo que darle otra vez al botón izquierdo, ¿no? Y ya el ILS baja solo, ¿no? Espera un momento. Tienes que poner en altitud y apretar para adentro. Altitud. 0,20 para esto complicado de poco. ¿Has activado la pastilla verde de LS? Sí, 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 sí. ¿Y le has dado modo approach en el autopilot? Que está debajo del... Approach, sí, vale, lo veo. Que te tiene que poner en la pantallita. Lock. Lock y GS, lo ves, ¿no? Y DES, me pone. Es el modo approach, sale al autopilot 2 también. ¿Al autopilot? 2. Los dos activados, ¿no? Yo quito el 1. Sí, sí, los dos, los dos. Buah, tío, ¿cómo va la velocidad? Si me llamas esto...
ahora ya lo del rombito, ¿no es? ¿Qué rombito? Lo del rombito rosita ese que sale, eso es lo del ILS, ¿no? Sí. Se me ha puesto el GS ahora mismo. Vale, los dos, ¿no? ¿Lo tienes en verde? Sí. Vale, pues ya está al final. Víctor, el tío que se dio una vuelta, fíjate. Se pega y un giro. ¿Has visto? ¿Pero ha funcionado o no? Sí, claro. Que si no, tío, veía, vamos, te aterrizaba encima tuya. Tú me dirás. Pues jamás te vi, tío, no entiendo qué velocidad llevo. Coño, pues si yo no he hecho nada, Milwis, que le estaba frenando, pero esto no frenaba, tío. Como le he dado no. velocidad, pues claro, iba frenando, iba muy alto. Porque levantaba el morro, el hijo puta. ¿A cuánto puedo quitar más o menos el piloto automático para esto? ¿Quieres? Me ha dicho que era el cuero. Lo voy a quitar ahora. Sí, 1003. Ya he quitado el piloto automático. 15 millas. ¿Cuántas? 15. Vale, estoy a 4 ya. De sobras. Está el viento de cara, te das facilito. A 2000 lo quita el piloto automático esto. Lo que es la palanca de gases no tengo que hacer nada con ella, ¿no? ¿Así? No, no, hasta no aterrices nada. Vale. Y la velocidad, púlsala para adentro, que tienen que salir los guiones y un... Sí, sí, lo tengo ya, sí. Vale, pues ya lo tienes. ¿A qué distancia más o menos saco el tren? A unas 7 millas, no sé. Vale. A ver, lo que no me gusta, tío, los controles, tío. Van un poco retrasados. ¿Tú volé? Hombre. Espera, Narco, que tengo que estar concentrado ahora. Martini. ¿Y los flash? En full. Tienes que ir sacando primero los flash antes que el tren. Uno, dos, el tren, tres y full. Despite, despite, despite. Vale, se acaba todo, a todo, a todo rabo. Probando el las 8 no, el 320, hemos hecho una palma y la pista libre ya, si tengo el rombito arriba es que tengo que subir, ¿no? Sí.
antes no me la ha pegado, la verdad. Ahora que voy. Minimum. Minimum me dice esto. ¿Por qué no? ¿Te ve la pista? ¿Por qué no? Sí, sí. 400. 400. Tiro con 4 millas. 200. Sync 40, 30, 20, retard. Yeah. Retard. In. Reversa, reversa. Partió el tren de milagro, mi güey. Aquí ya no sé ni por dónde tengo que ir. ¿No me ves a mí? No, no, pero más o menos. Chao, sigues de frente y a la derecha. Ahí veo la 60. Ya me puedo poner donde yo quiera, ¿no? Sí. Mira, yo estoy... Tú te has tirado por sur, ¿no? Sí, hacia el sur. ¿Dónde está? No te veo. Casi llegando a aviación general, estoy ya, ¿eh? Ah, no, pues a tu derecha. Ha pasado. Primero a tu derecha. Chut, B. Y ahí en el 19 o por ahí. Vale, el 98 estoy yo, tú. Bueno, pues por ahí, aparca ahí, 90 y pico. Si te ponen en el suelo tú, a 321, a 320 y todo, está que guapo, tú. Vale. Funcionando. Y ahora para hacer esto, directamente corto motor, ¿no? Bueno, tienes que encender primero la PU, ten cuidado. Tengo que encender la PU primero, ¿no? Si no revienta. Sí. Tío, hemos llegado, tío. Más horror para el currículum. De todas maneras no me gusta esto del control de español. Con mal tiempo se mueve un poco.